Bienvenidos a Radio Melo. Somos un grupo de amigos que vive intensamente la pasión del fútbol. Informamos, opinamos y nos divertimos. Si estás cansado que en tu programa deportivo todo el mundo sepa más que tú, mi negro usted de acá. Si estás cansado que en tu programa deportivo te manden a pedir domicilio, obvio, usted es de acá. Y si estás cansado que el profe Vélez te regañe cada que te está explicando algo, pues mi negro, todavía más, usted es de acá. Aquí comienza Radio Melo. Fútbol entre amigos. Bienvenidos. Amigos, buenas noches y bienvenidos nuevamente a Radio Melo. Fútbol entre amigos. Noche especial, la de hoy. Tenemos a una verdadera leyenda del fútbol colombiano. Tenemos al maestro Pedro Antonio Zape, arquero tanto del Deportivo Cali como del América, y de esos pocos que puede decir que fue campeón con ambas casacas. Y además, el preparador de arqueros, yo no diría quizás, lo digo con certeza, el preparador de arqueros más importante y más reconocido de toda la historia del fútbol de este país. Así que esto es una noche bien especial. Profesor Pedro Antonio, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Créanos que es un verdadero honor para nosotros. ¿Cómo ha estado, maestro? A mí lo he emocionado con usted porque mira que ya cuando uno deja, cuando uno entra en años, todo lo que ustedes hacen por nosotros los viejitos, lo reconforta a uno y lo llena de alegría porque comienza uno a devolver la cinta y se da cuenta que uno dejó algo, ¿no? Yo quiero agradecerles a ustedes esta oportunidad para decirles que estoy emocionado, estoy como en mis primeras entrevistas y vamos a hacer un programa bien chévere, bien sabroso. Qué bueno. Maestro, esté tranquilo, emocionados tenemos que estar nosotros por tener una leyenda como usted aquí regalándonos unos minutos de su tiempo. Usted tiene que estar tranquilo, usted que tantas gestas ha logrado a nivel profesional y que su nombre va a ser recordado por siempre en la historia del fútbol colombiano. Así que, nada, profe, nuevamente bienvenido, gracias por estar aquí. Saludo a mis compañeros de la banda de Radio Melo. Nicolás, mi pana, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, profe Pedro Antonio. La verdad, feliz de tenerlo aquí en este programa. Como usted lo dice, la vamos a pasar súper chévere. Vamos a conocer muchísimas cosas del fútbol colombiano, que la verdad, de primera mano, es que nos gusta tener la información. Comentaba antes de que empezáramos a grabar que tenemos un amigo en común, puedo considerar a Don Osiris mi amigo, y usted me acaba de mencionar que uno de los mejores viajes de su vida fue con Don Osiris, entonces un saludo a Don Osiris, que yo sé que también nos ve allá en casa, y nada, profe, feliz de tenerlo, muchas gracias por el tiempo que nos está brindando. No, gracias a ti, de nuevo, por esta invitación. Mira que cuando uno habla con personas como ustedes, hay entrevistas de personalidades que uno quisiera hacer un libro y para anotar todas esas cosas. Hay una frase de Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que me recuerda mucho ya en estos momentos que está con su problema de cadera y todo eso que dice. Recuérdeme, y yo creo que ustedes conmigo están haciendo, están poniendo en práctica esa frase de Pelé, me están recordando y yo soy el más emocionado de todos. Chévere, profe, gracias. Maestro, por Dios bendito, pero es que se me olvidó a mí decir en la introducción la medio bobadita de que usted fue el encargado de formar a jugadores como, a ver, digo tres nombrecitos así como casuales: Óscar Córdoba, Farid Mondragón y mi favorito, y que lo llevaré siempre en el corazón o en el recuerdo, el gran Miguel Calero. O sea que, profe, su leyenda es bastante grande y por supuesto que lo vamos a recordar aquí en Radio Melo. Queremos brindarle este sentido y este humilde homenaje y nada, aprovechar el tiempo que tenemos acá con usted para conocer de primera mano y de su propia voz las historias más importantes de su vida. Finalmente tenemos a Óscar Muñoz. Sí, sí, señor. Perdóname, yo quiero comentarles algo que
Yo no quiero quedarme con nada de nadie porque no es mi costumbre. Yo quiero recordar siempre las personas y estos tres arqueros, el inicio en la etapa formativa de ellos fue el profesor Carlos Portela, que ya no está con nosotros. Y afortunadamente llegué yo con la goma del puesto de arquero y con una persona que yo quise mucho, que fue el doctor Ochoa, y quiso que yo me fuera a capacitar a Europa y volviera, y todos mis conocimientos se los dejara a todos estos muchachos que estaban en ese momento. Entonces, afortunadamente para mí, Carlos se fue y quedé yo. Cuando hablo de Carlos Portela. Sí, señor, claro que sí. Y me tocó a mí disfrutarlos a los tres, pero eso se lo agradezco al profesor Portela. Eso dice mucho de usted, profesor, esa franqueza y ese agradecimiento a el gran Carlos Portela. Bueno, y le presentaba finalmente por acá a Óscar El Bate Muñoz desde New Jersey. Óscar, con el invitadazo que tenemos hoy, ¿cómo estás? Buenas noches, Cami, buenas noches a todos los compañeros allá. Un placer, un honor tener una leyenda del fútbol colombiano aquí con nosotros, que nos pueda dedicar una horita o algo más de su día. Una persona que ha estado presente desde parte importante del fútbol colombiano en décadas y ha tenido influencia en muchos jugadores que son ídolos de nosotros. Y hablar con un ídolo de nuestros papás, de nuestros tíos, es algo genial. Les conté, le compartí algo de esto a mis tíos y me tiraron preguntas, pregúntale esto, pregúntale lo otro. Estaban súper emocionados porque ellos tuvieron el placer de estar pues en la época, en la era en que usted brilló en el fútbol colombiano. Así que de nuevo es un honor para nosotros y gracias por darnos este tiempo de su día para revisar su carrera como profesional y como persona, y espero que nos llene de muchas anécdotas. No te olvides, Camilo, que Mordo también necesita presentarse. Gracias, Oscar, gracias, muy amable. Vuelvo y repito, hermano, tenemos que hablar, no, imagínate. Vamos a empezar. Ya vamos a empezar, profe. Y finalmente, Manuel Ortega. Manuel, perdóname, pensé que ya te había dado la palabra. Hola, Camilo, muchachos, profe Zape, no, muy contento, como dicen los muchachos, de tenerlo aquí, con muchas ganas de escuchar anécdotas suyas, que eso es lo que nos gusta, conocer experiencias, porque pues ya los datos los tenemos, los que uno consulta en otras fuentes, pero pues ya escuchar anécdotas suyas de lo que le sucedió en su momento, eso es lo que verdaderamente nos gusta, y bienvenido, profe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Listo, muy bien, Manuelito, gracias por estar acá. Listo. Profe, vamos a meterle a esto, vamos a meterle candela, yo sé que usted es así también de meterle ritmo a esto, y quiero empezar por aquí. Profe, usted nacido en Puerto Tejada, y arranca por allá más o menos en el año 66, si no me equivoco, llega usted al Deportivo Cali. Pero yo antes de eso quiero preguntarle, profe, que nos cuente algo. ¿En qué momento decide Pedro Antonio Zape, yo voy a ser arquero profesional? Cuéntenos un poquito, profe, cómo fue su llegada al fútbol, en qué momento usted toma la decisión, me voy a dedicar al fútbol como mi carrera, como el sentido de mi vida va a ser el fútbol, ¿cómo pasa eso? Cuéntenos un poquito de su historia. Bueno, aquí hay algo triste que me hace llorar siempre. Y yo, el hermano mayor mío, egresado de San Bosco, y especializado en las artes gráficas, era uno de los mejores arqueros de Puerto Tejada. Y yo me iba a la cancha, el hipódromo, y me sentaba atrás del arco a verlo tapar a él y a verlo volar. Y yo creo que ahí empieza mi inspiración. Había un muchacho, Julio, no me acuerdo el nombre, Julio Giraldo, y ellos eran los mejores arqueros que tenían en ese momento Puerto Tejada. Después apareció Toniel Empadilla, un muchacho blanco, un muchacho que le decíamos de Cerrito Valle Coge Nada, y yo fui dándome cuenta que esta era la posición que me gustaba, y agarré, y una vez mi papá
Yo no quise estudiar y me dice, o estudias o trabajas. Entonces, afortunadamente había un señor en el Ingenio La Cabaña que era muy de la familia, muy de la casa, y me dio trabajo porque yo era portero. Pero era muy, muy joven y me dice, vení y jugás en el equipo y yo te coloco como ayudante tachero. Después yo les explico qué es un ayudante tachero. Y me ¿ese no es el que encarga de los guayos, profe? No, ayudante tachero en el Ingenio es el que procesa el azúcar. El tachero es el que la procesa. Eso y el ayudante es el que mueve todas las mieles y toda esa vaina. Eso sí. Y después vino un señor a entrenar acá al Ingenio La Cabaña, que también se nos fue, don Víctor Celorio, y me hizo coquito, como decimos nosotros acá, y que me fuera para Cali, que él me tenía un equipo, el Deportivo Cali, y así fue mi vinculación con el Cali. Me atendió don Humberto Palacio, qué miedo que le teníamos a don Humberto. También se nos fue don Humberto. Y recuerdos impresionantes de gratitud hacia toda esta gente que yo le nombro, porque fueron conmigo en el fútbol los que me llevaron a hacer lo que yo fui. Qué bueno, profe, muy bien. Nico, ¿estás silenciado o estás con él? No, estoy bien. No, que sea que le abrieron las puertas en el Deportivo Cali. Profe, en esa primera etapa en el Deportivo Cali, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué jugadores tiene así como referentes que hayan sido bastante importantes para, digamos, para los éxitos obtenidos? Ya que no fueron pocos. La verdad, usted estuvo privilegiado de pertenecer a una época dorada del Deportivo Cali. Bicampeón en el Deportivo Cali. Y también participando de la Copa Libertadores de América, con técnicos también de renombre. ¿Qué jugadores le vienen a la mente en este momento y qué recuerdos tiene de ellos? Bueno, nombrarlos, mira, yo llegué a Cali en el 66 y jugué 18 años. Para mí, a mí me marcó un hombre increíble, que fue Óscar López, por su cultura, ¿no? Pero yo me pongo a hablar de Óscar López y no me puedo olvidar de la persona que admiré estando ya en el Deportivo Cali, que fue un arquero argentino, José Rosendo Toledo. Veía atajar a Olmos, tipo con una cantidad de peso, y como lo hacía, era impresionante. Entonces, Óscar Miguel Muñoz San Clemente, Óscar, Juaco Sánchez, Henry Valencia, Cunda Valencia. No, sí, yo me pongo a nombrarle todo lo que pasó por mi estadía en el Deportivo Cali. No terminamos el programa, ya lo terminamos y yo estoy muy contento y quiero estar con ustedes ahora. Listo, profe, manténgase. Y los, porque usted era arquero, ¿con cuáles defensas de todos esos años que estuvo en el Deportivo Cali se sintió realmente respaldado, protegido? No, es que era una selección Colombia desde el momento. No, no, chicané, profe. Que ese, siempre, equipo... siempre, profe. Siempre hemos sido una selección Colombia que viva el Deportivo Cali. Eso, de la mano de don Ale Gorayet, no dejaba al azar nunca él en su empresa, en GEMA, y organizando, llamando, comunicándose con todo el fútbol suramericano. Don Ale era un entregado a esto y él no dejaba nada al azar. Entonces, el equipo, no, ¿para qué te digo? Aceitadito. No.
Muy bueno. Profe, venga, yo le pregunto una cosita. Usted está mencionando a don Alex Gorayev, y yo creo que ese es el directivo pues, más recordado, más importante de la historia del Deportivo Cali. También Humberto Arias fue uno de los directivos recordados, importantes. Profe, yo le pregunto sin ánimo de comprometerlo. ¿Por qué quizás ya no existe esa comunión entre el hincha y los directivos de los últimos años? No me quiero referir ni siquiera al que está actualmente, Marco Caicedo, sino ¿por qué se ha perdido como ese romance que existía entre el hincha y el directivo de una institución, ya sea tanto el Deportivo Cali como el América de Cali? ¿Por qué cree usted que se ha perdido eso? ¿Por qué se ha perdido como ese respeto y ese vínculo con las personas que dirigen nuestras instituciones deportivas? Ay, si yo supiera del tema ese. A título personal, don Alex era el psicólogo de nosotros. Don Alex nos metía en un salón y comenzaba a darnos cátedra de comportamiento y a darnos cátedra de cosas que uno no vio en la escuela. En la escuela eran letras y números y todo, pero acá era lo que él había vivido, lo que él había experimentado a través de su paso por el fútbol. Entonces, hacer que un grupo en divisiones menores sea todo profesional, yo creo que eso no lo ha hecho nadie. La alineación es impresionante, Henry Caicedo, bueno, nombres que en estos momentos se me olvidan, los Barona, Carlito Zamboní, bueno, ahí vamos acordándonos, pero en estos momentos me emociono y se me nubla la mente. Tranquilo, profe. Bien, profe. Profe, usted le hizo un poquito al Cali lo que Luis Figo le hizo al Barcelona en su momento. Se le fue para América el rival de patio. Pero después de 18 años, o sea, ya nos había dado todo, pero de su vida. Pero mira lo que yo pensaba en esos momentos. Después de 18 años, vos ya estás muy visto, ¿no? Y la gente como que... Yo veía, miraba la tribuna, sobre todo occidental, que era lo más difícil que tiene, no sé si ahora, que tenía ese Pascual Guerrero, y yo decía, esta gente me ve, ay, ya está cansada de mí, yo no sé, qué pena con ellos, que yo todavía después de 18 años estando en su equipo, en el equipo de las entrañas de ellos, yo creo que yo me tengo que ir, ya es hora que me tenga que ir, y así pasó. Arrimó don Miguel y me hizo poquito con el doctor Ochoa y me fui para la América, el vecino, pero tenía que ser así. Sí, ya, profe, usted fue a pegarles una ayudadita ya cuando vio que ellos no podían sin usted. Profe. Entonces se fue para allá, pero usted ya había hecho todo con el verde de esta ciudad. Profe, antes de pasar a la etapa con el América de Cali, yo me quería detener un poquito en ese equipo del Deportivo Cali que llegó a la final de la Copa Libertadores de 1978, a ver si nos puede compartir algo, alguna experiencia de ese torneo, alguna experiencia de la final con Boca, y bueno, nombrarle algunos nombres de ese equipo que son pues históricos, no solo del Deportivo Cali, pero también del fútbol colombiano, como Henry La Mosca Caicedo, el Pecoso Castro, Diego Edinson Umaña, Miguelito Escobar. ¿Qué nos trae? ¿Qué le trae recuerdo de ese equipo y esa experiencia en la Libertadores? Bueno, lo más bonito, o una de las cosas más bonitas, es haber tenido un técnico como Bilardo. No dejaba nada al azar. Y lo que se me viene a la mente en estos momentos es el partido Alianza Cali en Lima. Mira que Alianza Cali en Lima, no, perdón, Cerro Porteño del Paraguay y el partido que jugamos acá de local, que fue el primero,
y Bataglia me ha hecho un gol de tiro libre y yo tenía una piedra y me tocó en la pieza con Oscar Muñoz, que no lo hemos mencionado también, y le dije yo a Oscar, perdóneme la expresión, ¿no? Hijo de puta, me lo tira a la derecha y se lo tapo. Profe, esas son las expresiones de acá de Radio Melo. Bienvenido a Radio Melo, fútbol entre amigos. Esta es su casa, dígalo como le gusta. Y mira que yo salí con esa piedra, porque es que en Norte, Bataglia me ha hecho un gol de tiro libre y a mí no me podían hacer un gol de tiro libre porque la gente me condenaba. Porque es que era tanta la agilidad y la velocidad y el golpe de vista y todo lo que tenía yo, que la gente no me perdonaba. Y me había hecho ese gol Juan Manuel aquí en Cali. Y mira que penal a favor de Cerro. Y pues, esta es la oportunidad de desquitarme, dije yo. Y me lo tira, Juan Manuel me lo tira a la mano derecha y se lo tapé y le agarré el balón otra vez y saqué largo. Cuando gol, 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 gol. Entonces la gente acá después cuando llegamos del viaje, me decían, se me murieron las lombrices. Gol, 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 gol. Yo pensaba que Juan Manuel te había hecho el penal. Y resulta que yo había sacado rápido Benítez, se le había bajado Escota, ¿no? O Escota Benítez, y habíamos hecho el gol, el primer gol o el segundo gol de ese partido. Eso fue impresionante. Muy bueno, buenísima, profe. Claro, pura época de radio, que tocaba esperar a ver qué pasaba. Claro, claro, cuando la gente se dio cuenta que yo ya tapaba el penal, había acabado rápido. Y yo creo, profe, que yo me hubiera infartado. Apenas hubiera escuchado, me hubiera dado el ataque y luego me tenían que revivir porque fue gol del Cali. Manuelito. Eso fue una locura en ese partido. Profe, ya creo que ahora mencionaba Bilardo que un muy buen técnico, que no dejaba nada al azar, y luego pasa a la América con el profe Ochoa, que fue pues otro técnico pues muy importante aquí. ¿Qué diferencias o qué similitudes se encontró entre ellos? ¿Qué nos puede contar? No, es impresionante. Mira, yo siempre tuve el anhelo de estar con el médico Ochoa, porque es que a mí, yo no sé por qué, yo siempre fui ganador y a mí me gustaba la gente que saliera adelante y todo eso. Yo veía a ese doctor hablando por las emisoras y mandando y polémico como fue él, y no dejaba nada al azar. Y algún día yo tengo que jugar en un equipo que me dirija el doctor Ochoa, y mira que se me dio. Bilardo no fue, es que yo fui un afortunado, como dice Reinaldo Rueda, yo fui un bendecido de Dios por lo que tuve, por las personas que me formaron y las personas que me aguantaron. Profe, venga, yo quiero aprovechar eso que usted está contando, y aquí vamos a ir tirando preguntitas tanto de las anécdotas, pero también de lo que usted va diciendo. Y profesor, usted nos acaba de decir que usted se siente una persona bendecida, y obviamente amén por eso y por la vida que ha tenido, pero también quiero preguntarle, ¿qué era eso que hacía Pedro Antonio Zape que lo llevó a convertirse en la leyenda que es a día de hoy? Usted ya después de tantos años de pensar en sus vivencias, en sus años mozos, como se dice, ¿qué era eso que hacía Pedro Antonio Zape? Porque al igual que usted, por el Cali, por el América, por todos los equipos del país, pasaron infinidad de arqueros, pero el nombre de Pedro Antonio Zape se mantiene vigente, se mantiene la recordación de la hinchada caleña y americana. Se lo pregunto a usted directo, profe, ¿qué hacía Pedro Antonio Zape que lo hizo todavía tan especial? Bueno, yo creo que una de las de lo que me favoreció a mí en mi carrera como futbolista fue haberme criado con un papá y una mamá como me tocaron a mí. Enseñarme esa responsabilidad y ese respeto por los demás y saber que uno tiene que tener tenacidad. Uno tiene que tener esa convicción y esas ganas de agradar
y de que uno pase por determinada calle y digan a ese muchacho que va ahí, como me lo dijo un aficionado en la quinta con 15 en San Andresito, ese es el hijo de puta que está de moda. Entonces, después de que uno sueñe, se prepare, haga lo que tiene que hacer por triunfar, uno tiene que triunfar. Pero venga, profe, que ya, perdóneme, que ya le estamos cogiendo confianza y usted también se está cogiendo confianza. Lo que usted nos está queriendo decir es que usted igual se la creía, o sea, usted era convencido de lo que hacía y de lo bueno que era, y eso lo proyectaba, y así como le dijo ese hincha, usted era el arquero del momento y usted lo sabía. Y usted de esa manera se hacía respetar. Y lo demostraba, y me vestía con los pantaloncitos apretaditos y paraba la narquita y me engrupía también. Yo creo que todo esto hace parte de uno querer triunfar, ¿no? Entonces, el que estaba por delante, yo tuve un maestro que poco se habla de él, que fue Oscar López. Ese tipo era un gentleman, sinceramente, y uno lo miraba a él y uno sin querer, uno va mirar pues, los cubiertos con la mano de el tenedor con la mano izquierda y el cuchillo con la... Porque es que no sabíamos comer, nosotros veníamos del pueblo y era pura cuchara de palo. Y entonces, todo eso me tocó a mí, entonces yo siempre me fijaba en el que estaba por delante y hacía lo que la persona que me llevaba la experiencia estaba más adelante de mi persona y fui aprendiendo hasta que hice lo que ustedes están acostumbrados o ustedes me vieron hacer. Bien, muy bien, profe. Listo. Profe, y digamos que usted que en esa historia de la América, digamos que ahora contó la historia con Bataglia, después se lo encuentra ya en el América, jugadores también como Falcioni, Gareca, toda esta cama de la Copa Libertadores, de las finales que... ¿Cómo fue esa convivencia con todos esos cracks de ese momento, esas estrellas? No, mira que yo, pues, 18 años en el Cali y me transfieren al América. Don Miguel me compra, el doctor Ochoa le da el aval y yo entro a integrar ese equipo tan hermoso, tan bueno como el del doctor en el América. Mira que ahí hay una anécdota también muy interesante. En el estadio Pascual Guerrero estaba tapando a Julio y se lesionó porque Julio tenía un problema de un brazo y se lesiona a Julio, hermano. Yo para reemplazar a Falcioni, Dios mío bendito. Y comienzo yo a calentar en la pista, en la tribuna que... Ay, Dios mío, que me hizo... salir canas en Occidental y yo caliente por aquí, háganme ese ejercicio y ta, ta, ta. Y yo veía el segundo piso que había gente que se cogía la cabeza, se rascaba. Y ahora, como diciendo. Preocupado porque salía Falcioni. Ahora, ¿qué hacemos? No está Julio y entra este viejito. Uy, Dios mío, bendito. Yo interpreté toda la. Todo lo de la gente. La angustia. Así, hijo de... Fue liberado. Entonces me paré y se pidió el cambio, salió Julio y entré yo. De entrada era una Copa Libertadores con un equipo uruguayo, no me acuerdo qué equipo era. Y de entrada me mandan un cabezazo abajo a mano derecha, hermano. Yo no sé. Yo creo que la piedra que yo tenía... me impulsó y caí como un resorte allá y saqué ese balón. ¡Ay! Ahí mismo yo miré el segundo piso. Ahí se celebraba. Pucha, y era... ¡No! Íbamos ganando 1-0 y mira que penal. Pucha, penal en contra del América. ¡No! Y ese tipo se impulsa y me lo patea a la derecha y ¡pran! Otra vez se lo tapé. Y yo miraba
al segundo piso y le mostraba la camisa. Esto, esto, le decía. Y mira cómo se desquita uno de bueno y después salía aplaudido. Claro, profe. Pero ya se me ha olvidado el rencor que tenía yo por eso. Pero es que usted era crack también, era un equipo de cracks, pero usted era crack también, no era cualquier cosa tampoco. Sí, pero vos sabes lo que es uno reemplazar a Falcioni en ese tiempo, que era lo mejor. Y el propio Ochoa lo pide. Impresionante. Profe, venga, profe, discúlpame, Nico, me perdonas unita, Nico, que es que quiero aprovechar esto, que me gusta escucharlo, maestro, el comentarnos ese tipo de factores en el fútbol, de usted salir a calentar, ver la hinchada en un segundo piso, sus gestos, de pronto puteando, de pronto no satisfechos, usted está siendo muy real al decirnos lo que vive un jugador. Profe, yo le quiero preguntar a usted, que ha trabajado con la juventud, con divisiones inferiores también, profe, ¿por qué se ha perdido de pronto eso que usted nos mencionaba ahora, de que usted creó su propio personaje, de fortalecerse mentalmente y decir, venga, yo aquí también es que soy el guapo del paseo? ¿Qué pasa con nuestros jugadores jóvenes, profe Pedro Antonio, que muchas veces no los vemos como con esa fortaleza mental? Yo digo que aquí, y con diferentes invitados que hemos tenido, como usted también muy importante del fútbol, tenemos muchísimo talento, pero siento que al jugador colombiano, en especial a los más jóvenes, le falta esa fortaleza mental para aguantar ese tipo de situaciones límite, esas situaciones demandantes, esas situaciones donde la gente está en contra. Desde su mirada, profesor, ¿qué cree que le está faltando a ese jugador joven colombiano para mantenerse de alguna manera como lo hizo usted? Es importante tu comentario, porque yo he pensado siempre que aparte del entrenamiento, aparte del entrenador, el entrenador debe tener una persona en la parte moral y psíquica e intelectual que lo ayude. Yo creo que nosotros salimos de la escuela del deporte, que es lo que lo avala uno como entrenador, pero nos hace falta ese doctor Caicedo de la selección para que nos dé esa charla diaria y nos inculque y nos muestre el camino que tenemos que andar, ¿no? Dentro de lo que uno maneja en una ficha técnica del arquero, hay algo que habla de la parte psíquica, intelectual, la moral, y yo no creo que se esté trabajando en estos momentos sobre eso, y es muy importante que nuestros dirigentes tengan en cuenta este aspecto de la vida. Inclusive las empresas lo están haciendo. Las empresas hacen sus programas y los trabajadores van a un salón y exponen todo lo que pues tienen que hacer con su empresa. Y para mí la empresa es todo, porque es la que nos da ese bienestar. Entonces, puede estar, yo no quiero picármelas de sabio, pero por ahí puede estar uno de los problemas, ¿no? Muy bien, profe. Nicolás. Profe, ¿usted se lesionaba mucho? ¿Cuántas veces más o menos al año usted se lesionaba como arquero? Yo me lesioné de un brazo por haberla tapado un penal a Morena en Uruguay, y eso me marcó casi 2 años de inactividad. Y después una rodilla izquierda, pero fueron lesiones muy graves, ¿no? Lesiones de pensar en mi retiro. Pero afortunadamente tenía ese mago ahí, como don Ale Gorayer me mandó, me operaron en Buenos Aires, Argentina, y volví yo a ser uno de los mejores en el año 75 en la Copa América, que fuimos segundo con Perú. Entonces, y ahora tengo prótesis en las 2 rodillas. Estoy más tocado que la Sonora Matancera. Profe, pero se lo preguntaba porque justamente en el programa que emitimos en vivo los lunes, mencionamos recientemente que David Ospina se estaba lesionando mucho.
¿A usted le parece que eso es normal, que un arquero se lesione en un calentamiento antes de un partido? Bueno, ahí hay que mirar varios puntos. Uno de ellos, nosotros no estamos dentro del programa que él hace en su club, entonces a uno le queda difícil. Pero lesionarse es muchas veces, no soy sabio, es consecuencia del manejo de sus cargas de trabajo en la semana. Eso se lo dice el profesor a uno, y tiene que ver mucho. Ahora, uno no es quien para emitir un concepto o dar un diagnóstico, porque uno no está viviendo la semana de su trabajo o el día a día. Entonces, a uno le queda difícil, sinceramente le queda difícil. ¿Por qué se lesiona Ospina? Para mí es muy difícil. Profe, regresando un poquito ahorita que menciona ese equipo de la Selección Colombia que llegó a esa final de Copa América frente a Perú, ¿qué recuerdo le trae ese equipo y esa final contra los Incas? Bueno, el recuerdo quizás que ustedes disfrutaron y que yo no pude disfrutar por lo que me pasó esa noche en Montevideo, que fui lesionado de un hombro en un balón con disputándolo con Morena. Ese es el recuerdo amargo para mí, ¿no? Estar 2 años que volvía, que no volvía, hasta que llegó Don Alex y me mandó para Buenos Aires. Eso fue con la Selección Colombia. ¿Y qué otro recuerdo me decías? La final, pues llegar a la final, o cualquier recuerdo que tenga de ese torneo usted, de ese equipo. No, la final, nosotros teníamos que ganar esa final, sino que nuestros dirigentes, nosotros ganamos, perdimos en Perú y ganamos en Bogotá, ganamos en Bogotá y perdimos, bueno, no me acuerdo. Y fuimos al tercer partido, pero ese tercer partido tenía que jugarse inmediatamente. Y Perú, que tenía unos jugadores muy buenos, Uilla, Chotil y todos estos jugadores que ustedes se dieron cuenta, los dejamos armar y vimos a Caracas y perdimos por un gol a cero, un gol que me picó en un balón en una línea y se me metió por encima, pero bueno, son cosas que tienen que pasar, ¿no? Profe, ¿qué siente, qué piensa, cómo vive un jugador? Precisamente usted nos acaba de decir, perdemos la final por un balón ahí que me picó, perdemos por un gol. ¿Qué siente el jugador después de una final como esa, de haber perdido la oportunidad de obtener un título? ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo vive usted como jugador? ¿Qué pasa por el pensamiento de un jugador profesional después de una situación de esas? No, la piedra que le da uno en sentirse, ¿cómo te digo? Culpable de cierta forma. Frustrado. Es que la culpabilidad siempre le viene por la mente a uno, frustrado, culpabilidad, lo inútil que uno está en ese momento, en esa acción. Hay muchas cosas que se le vienen a la mente a uno y mucha rabia, ¿no? Bastante. Manuel. Profe, ya que estamos todavía en Selección Colombia, remontémonos a su primer llamado. ¿Qué técnico es el que le da el voto de confianza de llevarlo a su primera convocatoria de selección? ¿Qué siente usted en ese momento? Mi primera selección fue a una juventud de América, Asunción, Paraguay. Imagínate, los arqueros éramos Otoniel Quintana, que era lo máximo del momento en Millonarios, un muchacho Quiroga, que era del Santa Fe, y Pedro Zape. Pedro Zape con 17 años, los otros me llevaban 3,
y la emoción de estar en Bogotá, en la General Santander, en un pabellón como soldado y disfrutando, porque uno en esas selecciones juveniles uno disfruta mucho la comida, los entrenamientos. El técnico de esa selección fue Severiano Ramos. Y mira que a mí me tocó jugar el último partido contra Argentina, que nos eliminó por una monedita. Ustedes, no, ¿dónde estaban ustedes? En un pastico de la manga. No, ni en planes. Ni en planes. Severiano Ramos era un entrenador valluno que se había formado en la escuela peruana, porque jugó en un equipo peruano, no me acuerdo cuál. Y él nos llevó a esa selección. Pero la disfruté y me tocó el último partido a mí. Argentina-Colombia, porque Otoniel se enfermó. A Quiroga le habían dado la oportunidad y no le fue muy bien. Entonces Severiano me dijo, me la voy a jugar con vos. Y jugué, quedamos 0-0. 30 minutos más 0-0 cuando fuimos a definir. En ese tiempo se definía por la monedita y el árbitro citó los dos equipos a la mitad de la cancha y Argentina con un elenco de estrellas, y cuando Argentina se tiró la monedita del árbitro, y yo no sé si nosotros pedimos cara o sello, pero antes de caer la moneda, ya Argentina estaba dando la vuelta olímpica. Ya celebrando. La inexperiencia de nosotros, y nosotros nos mirábamos, y esto qué es, y esto qué es, nosotros no vimos si había caído cara o había caído sello. No, profe. Ya desde esa época nos estaban madrugando ya. Profe, un momento para solo recordar para la gente que nos está escuchando de la anécdota que tuvo el profe ahorita sobre la Copa América, solo para recordar. Fueron tres partidos, ¿no? El primero fue en el Campín, ganamos 1-0, creo que gol de Castro, me imagino que será el Pecoso Castro. Ponciano Castro, muy bien. Y después ellos ganaron 2-0 en Lima, en el Nacional. Uno de esos goles lo hizo Oblitas y el segundo Ramírez. Y ya el tercer partido que usted mencionaba en Caracas nos lo ganaron 1-0 con gol de Sotil. Sí, señor. Profe, si yo le pregunto a usted, ¿se considera una persona tranquila o una persona como de carácter fuerte? Pero bastante fuerte. Sí, o sea, si uno le pregunta, por ejemplo, a la gente en su casa, dicen, no, ¿es cascarrabias o es tranquilo? Cascarrabias. Profe, porque por ahí escuché una anécdota suya de que tuvo como problemitas con los árbitros. Bastante. ¿Sí? Bastante, sí. Cuéntenos en Medellín, ahí. En Medellín había un árbitro, ¿cómo se llamaba este señor, hombre? Bueno, ahora me acuerdo. Y estaba haciendo línea en Medellín, un fuera de lugar, pero impresionante. Y el tipo dejó correr y me hicieron el gol, no me acuerdo. Y yo me fui a reclamarle a él el fuera de lugar y el tipo dio un paso atrás y sacó la bandera y me la puso en la boca. Me reventó. Entonces yo salió corriendo y yo lo perseguí y le acaricié la cara con un puñito nomás. Una caricia al alma, profe. Una caricia. Y lo expulsaron, profe. Ahí me mandaron, como dice el cuento, la policía. Me mandaron la policía y tuve que salir. De Medellín en ese tiempo no salían vuelos o la noche, porque el aeropuerto era el de ahí, ¿cómo se llama? ¿Río Negro? No, en Río Negro ni pensaban hacerlo. Y ahí de la ciudad. y salí como a las 6:30 de Medellín. No era muy usual salir a esa hora. Y cuando llegué acá, uy, Dios mío. Profe, yo escuchándole sus anécdotas, escuchando sobre su forma de ser, sobre ese personaje que usted era en cancha, no puedo evitar
recordar un poco a lo que era Miguel Calero, el showman Miguel Calero. ¿Qué nos puede contar usted de lo que vivió de pronto con Miguel, que está desde el cielo en este momento mirándonos? ¿Qué puede recordar usted de Miguel Calero? ¿Qué nos puede, alguna anécdota que recuerde o algo que nos quiera contar sobre él? Miguel era fuera de serie. Yo mira que yo tuve la oportunidad de tener a Miguel en una selección, en una Copa América, en, creo que en Ecuador o en Perú, no me acuerdo. Pero no, Miguel te divertía con solo trabajarlo, te divertías con él. Disfrutaba tanto, tanto, tanto esa posición que uno tenía que estar muy bien armado de trabajo para darle todo lo que Miguel le pedía a uno y le exigía en cuanto a su voluntad de trabajo, ¿no? Ese era un... Yo lo he llorado. Mira, yo cuando estaba en América, creo, y la noticia me la dieron en las canchas de con Fandi, yo me senté casi una hora y te digo que no podía creer lo que Miguel se nos hubiera ido. Me dolió como si fuera para mí el César, mi hijo, que se me hubiera ido. Yo no lo podía creer. Pero, profe, yo creo que Miguel, estoy seguro, va a ser tal cual como usted, inolvidables. O sea, lo que fue Miguel Calero, lo que ha sido usted, son de esos porteros que se van a recordar eternamente acá en el fútbol colombiano. Nicolás, ¿querías decir algo? No, pues digamos que pasamos a este tema. Yo sí quisiera preguntarle al profe, pero no se me vaya a rajar, profe, ni a salir por las ramas. Contésteme con sinceridad. Si yo le digo a usted, Óscar Córdoba, Farid Mondragón, Miguel Calero o René Higuita, ¿cuál es el mejor de esos cuatro arqueros? Los cuatro. No, profe. No. Profe, Radio Melo, eso no sirve. Tiene que decir uno. No, es que mira, son características muy diferentes. Óscar, señor, calculador, inteligente. Miguel, ágil, ¿cómo se le puede decir? Versátil. Farid, fruto de su trabajo, de su físico, pesado. Higuita, audaz. Nosotros tenemos que tener de Higuita esa audacia que lo caracterizó cuando jugaba. ¿Vos puedes creer que alguien hoy en día te haga lo que te hizo Higuita cuando hizo el escorpión? No, ni cerca de hacer algo así. ¿Ustedes se dieron cuenta por qué hizo el escorpión? Cuéntenos. Higuita, cuando el tipo agarra el balón, lo para afuera de las 18, Higuita se da cuenta que el juez de línea levanta la bandera. ¿Ustedes no se dieron cuenta de eso? Sí. Yo después de ver, cuando uno ve la repetición, uno se da cuenta que la jugada la había invalidado. Cuando él levanta la bandera, Higuita ve el balón venir y dice, esta es la oportunidad. Sin arriesgar, pues. Y le sale el escorpión. Sí, genial. ¿No? Y el árbitro, muy, pues, también audaz como René, hace seguir la jugada. Eso es una cosa muy, muy hermosa, que uno, eso le sale de la capacidad de interpretación de todo uno en la momentos vida. Únicos y especiales, profe. Eso ya casi no se ve, lamentablemente. El fútbol ha perdido ese No, pero me quedó clara la respuesta. René Higuita es la respuesta. Me gustó eso, profe. No, y fíjese, bueno, que era un loco, no solamente en eso, sino en el manejo del balón, salirse del área con el área libero, cobrador de tiros libres. No todos nuestros arqueros han tenido esas habilidades, pero para quedarme con ese tema, usted, profesor, ¿usted cree que haber tenido a Higuita, Córdoba, Mondragón, Calero, casi de seguidilla, y eso fue suerte, algo que estuvimos bendecidos en los 80, finales de los 80 y los 90, y que ahorita no tenemos ese ramillete de opciones en la portería y que dependemos de un arquero como David Ospina, que es gran pregunta, muy buen arquero. Buena pregunta, Bati.
¿Por qué eso? ¿Por qué ya no tenemos? Es algo, es el trabajo, no fue suerte, fue mucho trabajo en esos tiempos. ¿Qué ha pasado ahí en ese hueco que tenemos en la posición de arquero? ¿Vos me querés comprometer a mí en ese tema? Es que te digo que esa posición, vos tenés que analizar tantas cosas, y eso lo tenía don Edgar Mayarino, lo tenía Carlos Portela, y uno fue aprendiendo de ellos el saber hacer una buena elección del muchacho que más adelante fuera a darle esa tranquilidad a uno en esta posición tan difícil. Pero es difícil responder con exactitud qué ha pasado. Yo creo que hoy en día los muchachos que estudian fútbol para enseñar no le paran muchas bolas a esta posición. Me perdonan los muchachos que están hoy en día en el fútbol, pero el doctor Ochoa decía, yo necesito un arquero que me deje dormir. Y hoy en día vos difícilmente encontrás un entrenador que te diga, yo necesito un arquero que me deje dormir. Pero el profesor, el doctor Ochoa no solamente necesitaba un arquero, necesitaba dos, porque lo tenía usted también, se lo trajo, no se lo confalcionó y fue suficiente, imagínese. De hecho, eso es lo que decían, y permítame, yo complemento el comentario de Oscar, que precisamente usted lo llama el doctor Gabriel Ochoa Uribe, porque él dice, yo necesito como reemplazo de Falcioni o como segundo de Falcioni, un arquero de verdadero nivel, y por eso es que van por usted al Deportivo Cali, profe, es porque él quería tener ahí no uno bueno y el otro más o menos, sino que quería tener a los dos mejores que pudiera tener. Pues eso te lo puede responder el doctor, pero ya no estaba. Pero yo creo que una persona como él, que no dejaba nada al azar, qué tipo tan increíble, tan importante. Si la familia de él tiene oportunidad de escucharnos, Beto, todos sus hijos, créanme que yo lo adoré. Y no me gustan los hombres, pero yo lo adoré. No, pero fíjese que es una constante de las personas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Todos tienen un recuerdo impresionante del doctor Ochoa. Todos dicen que más que un entrenador, un formador de personas, muchísimas anécdotas con él, y la verdad que sí lo dejan a uno, digamos, lo dejan a uno con una idea mucho más clara de lo que fue él y el impacto que tiene sobre los seres humanos que tocó. Profe, yo quiero preguntarle, ¿usted actualmente es de ver bastante fútbol o casi no? Cuando no cobran por televisión. No, es que ya se volvieron, sí, profe, eso es cierto. Es de los míos. Ahora están cobrando y me queda difícil. No, claro, no, profe, a todo. Yo tampoco tengo eso de Winman ni nada de esas vainas. Profe, le pregunto, de los arqueros actuales, ¿cuál le gusta? ¿Cuál siente usted que es el que más lo representa como usted jugaba? ¿Cuál se parece a usted, profe? ¿Cuál se parece a usted de los actuales, colombiano o internacional? Que usted cuando ve el partido, usted dice, ese man tenía cositas mías. No, hay muy buenos arqueros, ¿no? Este muchacho del Tolima que está en la selección. Montero. Yo creo que el que me llega y le he visto hacer cosas a Ospina. Esa sobriedad que maneja Ospina en ese arco, esa seguridad, ese gesto. Cuando está en una acción de juego que interviene él, yo creo que por ahí es la cosa, ¿no? Y el saque largo, ¿no, profe? Que últimamente lo ha incorporado en el Napoli. Sí. Yo casi no veo fútbol europeo porque, como te digo, la situación no está, con esta pandemia, la situación no está como... Está bien, profe. Entonces... Profe. A Manuel.
Profe, usted que fue preparador de arquero no solo aquí en Colombia, sino en otros países, que podemos ver que, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, Honduras, en Chile con el profe Reinaldo, ¿qué diferencias ve entre, digamos, el biotipo de los arqueros y la forma de atajar desde aquí de los nuestros con los extranjeros? ¿Qué nos diferencia de ellos? Bueno, en Chile no alcancé a estar con Reinaldo. Ah, qué bueno. Sí, en los otros países que nombraste. Pero hasta en Arabia, ¿no, profe? Hasta no estuvo hasta en Arabia. Estuve con Pacho en Arabia Saudita. El arquero maneja una característica que todos nosotros. Ustedes saben que un arquero tiene que tener un buen biotipo, tiene que tener ¿cómo se dice? Unas dominantes físicas que usted tiene que ir detectando en la medida que lo va conociendo, en su agilidad, en su velocidad, en su don de mando, en su temperamento. Coeficiente intelectual es súper importante. Saber conocer el rival, saber que este siempre le pega al lado izquierdo y el otro le pega al lado derecho. Todas estas cositas suman para uno poder ser un gran arquero, ¿no? Profe, Profe, de discúlpame, Nicolás, estatura. hago aquí la cuña. Qué pena, Nico. Profe, Dígame. ya que de pronto no está viendo tanto fútbol internacional, lo invito a que todos los lunes a las 8 p.m. por nuestro canal de Radio Melo se conecte y siga Radio Melo en vivo, que ahí hablamos de la actualidad del fútbol a nivel mundial. Le hablamos de la Liga de España, de la Liga de Italia, de la Liga Alemana, de la Premier, del Fútbol fútbol profesional colombiano, colombiano, de femenino. todo. Y de hecho, profe, si algún día nos quiere acompañar para que esté ahí en vivo con la gente y la gente le pueda hacer preguntas, más que bienvenido. ¿Listo, Nico? Muy chévere. Profe, ¿qué? Ustedes son los que me hacen y me motivan. Ahora voy a dormir con una tranquilidad porque Ay, profe. que hablé de fútbol con ustedes y eso te tranquiliza, Tan te bello, va dando un profe. sueño tan chévere. Chévere, Gracias profe. por Qué gusto esas palabras, profe. Profe, que la estatura en los arqueros, pues en algún momento se rumoró que Óscar Córdoba no llegó al Arsenal de Inglaterra en algún momento porque no tenía la estatura suficiente. ¿Para usted si es algo que es sumamente importante o no tanto? Pero es importante, pero y si tenés un Higuita con toda la Listo. capacidad que tuvo Higuita, y Óscar Córdoba no era un arquero bajito, Óscar tenía más talla que mi persona. Yo soy un arquero de 1,78 y yo Imagínense. creo que Óscar es un arquero de 1,82 o 1,83. Sí, se hablaba en ese momento que en Inglaterra era lo mínimo para recibir un arquero 1,85 y creo que él tenía 1,83 como usted dice. Sí, pero yo me voy más por el lado de mi capacidad y lo que yo pueda responder, porque ¿a dónde jugó Higuita internacionalmente? Y Higuita era 1,75, de manera que, pero lo que tenía en su mente era otra cosa. Profe, soñemos un poquito. Yo creo que usted, donde estuviera vigente todavía en actividad profesional, estaríamos hablando de un Pedro Antonio Zape en qué le gusta, un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid. Yo creo que usted hubiera sido de los que en ese momento era un fútbol completamente diferente, el mundo no estaba tan globalizado, pero ¿dónde le hubiera gustado jugar, profe? En Brasil. ¿En Brasil ¿Sí? le hubiera gustado? ¿Qué equipo, Sí. profe? ¿Qué equipo? A Flamengo, de mí me pronto. gusta. Como Flamengo, el a mí me profe Ochoa, ¿no? El gusta. profe Ochoa O el jugando Sao Brasil. Paulo. No, no, me gusta el Río de Janeiro por las garotas. Oh, ese es de los míos. Flamengo, Fluminense, Botafogo. Profe, usted Sí. tiene todo el espíritu de Vasco. Radio Melo. Todo eso, profe, sí, las Profe. garotas y todo eso es de acá. Profe, una pregunta. Cuando se estaba formándose, cuando empezó en la carrera, en esta profesión de arquero y de fútbol, ¿usted tenía un referente, alguien que admiraba, que le gustaría ser como arquero, o incluso alguien contemporáneo que lo veía como competencia, alguien que admirara cuando era arquero? Al inicio, mi hermano Constantino,
que era uno de los mejores arqueros de acá de la región, y fue a San Bosco a estudiar y se estiraba en el pavimento. Imagínate en esa cancha de San Bosco, que en puro pavimento, y yo lo veía estirando de allá. Y después, cuando llegué al Cali, Toledo, después vinieron arqueros muy importantes, en Junior como el Ménico, Millonario estaba Madero Carrizo. Claro. ¿Qué categoría, Dios mío? Tenemos Mosquera, ya te nombré a Otto, que era impresionante, sobre todo su manera de atajar y su puto genio, ¿no? Profe, quiero aprovecharlo. Usted es una persona que ha tenido la posibilidad y el gusto de estar muy cerca y trabajar con Reinaldo Rueda. Profe, usted desde el conocimiento que tiene de Reinaldo, ¿cómo lo ve para este nuevo reto que asume nuevamente en la selección, con las eliminatorias como están, con el nivel de los jugadores colombianos actualmente? El primer partido precisito le toca con Brasil. Usted que tanto conoce a Reinaldo, ¿cómo ve el inicio de esta nueva etapa como director técnico en la selección Colombia? Capaz a morir. Ustedes hubieran estado con Reinaldo como estuve yo, yo creo que no estaríamos confiados, pero no estaríamos asustados, porque tenemos que decirlo así. Estamos chilingueando, sí. Es impresionante lo que estudia Reinaldo, cómo prepara sus entrenamientos, cómo prepara los partidos, cómo te exige. A veces hubo oportunidad de ponérsele duro a determinado jugador y Reinaldo lo hizo. Es muy capaz, es un tipo egresado de Alemania, estudiado con la experiencia que tiene. Claro que lo único malo de Reinaldo es que no llevó a su gallito de oro, que soy yo. Ay, profe, ¿usted cuándo conoció al profe Reinaldo? Ay, eso es una anécdota más bacana. Cuéntenosla, profe, es que para eso estamos. Yo estaba en el Limonar y Reinaldo había acabado de llegar o de salir de la escuela del deporte, no me acuerdo a dónde. Bueno, él había llegado de alguna parte. Y llega a Limonar y se baja de un Renault 4 feíto que tenía. Había que empujarlo para prenderlo. Y entonces él se presenta y va a la cancha. Yo estaba en la cancha sur de Limonar. Y yo llego y lo miro, y me cruzo de brazos y lo miro. ¿A usted fue que mandaron para que me entrenara a mí? No, no me haga risa. Eso, pero ¿eso en qué año era, profe? Eso fue, no, yo ya era Pedro Zape, que Reinaldo, no me acuerdo en qué año llegó al quién estaba. Pero usted ya era Pedro Zape y él apenas estaba claro, empezando. Bajándose del bus y ese peladito y entrenarme a mí, no, le dije, no friegue. Pati. Bueno, ahí para ir cerrando un poco, profe, una pregunta sencilla, pero se me moja, no se me vaya por un lado. ¿América o Cali? Sandía. El profe es muy respetuoso y es un caballero, un gentleman, como dice él, pero él sabe que la historia de Pedro Antonio Zape se construyó en el Deportivo Cali. Él lo sabe, tranquilo, profe, no lo digo usted, lo digo yo. Terminó en un equipo más ganador, él lo sabe, ganó más con 18 años en el Deportivo Cali, lo dicen todos. Nosotros desde cuna somos americanos, pero el Deportivo Cali me dio la oportunidad de ser lo que yo fui
Entonces yo por eso digo sandía, porque los amo a los dos. Pero desde cuna en, a la América. Ya les echen su agradecimiento. Pero ¿sabe qué, Cali, profe? A usted, le dio la profe, oportunidad. Usted se la valgo. A usted se la valemos. A usted se la valemos y le respeto esa. Predomina la hinchada americana, ¿no, profe? Sí, bastante, bastante. Sí, sí, sí. Mi familia, el único caleño era mi hermano el menor, Jaime. Profe, pero usted era un tipo de facha, usted era un tipo pintoso, así como dice, que colocaba sus sudaderas apretadas y todo eso. Pura pinta de Deportivo Cali, profe, usted sabe, los bonitos somos del Cali, usted lo sabe y usted era de ese. No, es que... y pantalón apretado y culito parado. Eso sí, sí, claro, los de la facha somos los del Cali. Muy bien, profe. Nico. Bueno, profe, yo le quiero preguntar, también apelando a su sinceridad, pero profe, sinceridad absoluta. Usted estaba en el 90 en el partido donde Higuita cometió el error con Perea en el partido contra Camerún. ¿Qué pensó usted en ese momento y qué le dijo realmente a René Higuita después de ese error? No, yo no estuve en ese mundial. ¿Ah, no estuvo, profe? Yo no estuve en ese mundial, yo llegué después. Oh, pero, ¿cómo así? Pero usted estaba... A toda persona que arriesga, como arriesga René, le tiene que pasar, algo le tiene que pasar y le pasó a él. Pero ¿cuántos goles nos salvó René? Entonces ahí es donde uno dice, no es disculpa ni que yo esté, pero nos tiene que pasar, nos tenemos que equivocar. Okay. Desafortunadamente René se equivocó en esa y pagó, pero yo creo que en el fútbol es normal. Manuel. Profe, en estos días que hubo una polémica sobre algo que sacó Gerson González en su equipo, unas normas que sacó para sus juveniles, ¿usted está de acuerdo con ese tipo de normas o cree que...? Pero no me di cuenta cuáles fueron las normas. Profe, así como... Dale, Manuel, para ver si te la sabes. No, era primero pues que no, por ejemplo, un corte de pelo, digamos, en teoría decente, que llaman algunos, sin pintarse, sin aretes. Nada de líneas. Nada de líneas así, no, nada de, pues, digamos, ¿cómo le digo? Digamos, piercing. Llegar 30 minutos antes, nada de piercing, cosas así, digamos que sean como de la imagen del jugador. Digamos, es decir, profe, le está pidiendo a esos pelados, vengan a concentrarse en el fútbol, que luego tiempo tendrán para estar jodiendo con cortes, con areticos, con vainas, vengan a jugar, a prepararse, a aprender, y luego sí se dedican a eso. ¿Usted qué piensa de eso, profesor? Ojo, que son pelados de 17 años, ¿no, profe? No son niños. Esa es la personalidad de Gerson. Eso, Gerson, imagínate que yo tengo una anécdota de Gerson que me la contaron, y yo no lo puedo creer. Entonces, no quiero comentársela porque... Pero no, profe, no te he iniciado. ¿Cómo no, así? No, pero... ¿Cómo así, profe? Gerson ya estuvo acá con nosotros, profe. Gerson ya estuvo. Él es amigo de Radio Melo. ¿Sí? Sí, ya señor. Estuvo ya estuvo. Él estuvo. No, pero él estuvo. Yo lo quiero mucho. Yo a Gerson lo admiré mucho y lo quiero mucho, pero esa es su manera de ser. Cuando uno tiene esa manera de ser, más adelante la vida se la cobrará o uno seguirá campante, pero es su manera de ser y a mí no me gusta meterme en lo que es la otra persona, sinceramente. Nos dejó picados. Perfecto, que, profe. No, esa sí. Se la sacamos en una próxima entrevista, ¿le dijo? No, decía yo que en ese tipo de normas estábamos hablando el otro día, pero yo digo, el jugador de fútbol, como usted lo dice, tiene que sobresalir por algo, y uno se acuerda de los jugadores diferentes, el jugador que tiene el pelo pintado, el calvo, el que tiene el pelo largo, y uno se acuerda de eso. Y si a eso se van a dedicar profesionalmente, ¿por qué cohibirlos? Y fuera de eso, una edad ya tan tarde, 17 años, ya me parece que la persona tiene derecho a decidir cómo se peina. Pero bueno, muy bien. Profesor, nosotros no tenemos más preguntas. Bueno, tendríamos muchísimas para hacerle, pero ya no queremos abusar de su tiempo. Profe, ¿está ahí todavía? Que creo que se me quedó como pegado. Interesante las anécdotas de esta leyenda del fútbol, el profesor Pedro Antonio Zape. Nos ha contado de todo lo que ha vivido en su carrera, de los pocos que puede decir ha estado con el Deportivo Cali, bicampeón, luego pasa después de muchísimos años a la América de Cali, donde también obtuvo títulos, Selección Colombia, bueno, y estuvo con grandes entrenadores a nivel mundial. ¿Cómo lo vivieron, muchachos? ¿Qué opinión tienen del profesor mientras se vuelve a conectar? No, profe, maestro, ¿sabe? O sea, se acuerda de muchas cosas.
Obviamente él sabe que nosotros no vivimos ciertas cosas, entonces él como que omite dar tantos detalles porque sabe que nos va a aburrir un poco con ciertos nombres que no conocemos, pero las anécdotas súper interesantes, la anécdota con Reinaldo me encantó, sí. Y lo de que le pregunté la selección, porque se tiene entendido que llegó en el 89 la selección, el Mundial fue en el 90, yo pensé que ya había estado en el Mundial por eso. Ahí está conectándose nuevamente, tiene cuento el profesor Pedro Antonio. Profe, volvió. Ahí volvió. Ahí volvió, profe, ¿nos escucha? Sí, sí, lo escucho. Tranquilo, profe, seguimos perfecto, aquí lo estábamos esperando. Profesor, quería decirle que no tenemos más preguntas en este momento, sí tendríamos para conversar con usted horas y horas de fútbol, pero queremos más que otra pregunta para cerrar este programa, queremos es, de verdad, en nombre de los cuatro que estamos aquí y de los otros cuatro muchachos que hacen parte del equipo de Radio Melo, en total somos ocho, profesor, agradecerle su tiempo y decirle que para nosotros es un verdadero honor haberlo tenido a usted acá, está más, un poco más de una hora hablando de fútbol, de sus vivencias. Usted es una leyenda viviente, usted es de esas personas que, y esos personajes que no olvidarán nunca el fútbol colombiano, y para nosotros haber estado aquí de verdad que es un honor. Profesor, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchachos, yo les voy a pedir un aplauso, ni más faltaba para uno de los más grandes que nos ha acompañado aquí en el programa. Y nuevamente, profesor, mil y mil gracias, y más que profesor, maestro, maestro del fútbol, maestro de vida, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, hay dos frases que me calan, me motivan, me llenan de satisfacción. La primera, del Papa, recuérdeme. La segunda, de Pelé, no me olviden. Muchas gracias a ustedes. Ah, profe, mil claro, gracias, profe, mil gracias, gracias de corazón. Mil jamás gracias. Será olvidado, profesor, no, jamás. Nunca, profesor, jamás será olvidado, usted puede estar tranquilo de eso. Y siempre, que... y siempre tiene la puerta abierta aquí en Radio Melo. Profe, siempre. Nada más que quiere hablar de futbolito, aquí bienvenido. Si después del partido de la selección quiere hablar con nosotros de futbolito en el programa, bienvenido en vivo también. Radio Melo es su casa, profe. Lo que ustedes quieran, siempre voy a estar pendiente... Y hagan el contacto con Liliana, que es la que... La manager. La que me pone a hablar con todos ustedes. Chévere, profe. Profesor, gracias, nos alegra muchísimo que termine la noche con una sonrisa, que haya compartido sus anécdotas. Radio Melo será siempre una ventana en donde quizás nuevas generaciones se puedan enterar y puedan conocer un poco más de la historia de quién fue Pedro Antonio Zape. Así que queda acá en nuestros corazones un agradecimiento. Tiene cuatro amigos más en este momento y nuevamente mil y mil gracias. Te faltó que me preguntara una anécdota que siempre me preguntan en un partido que hicimos con Santos de Pelé en el Yankee Stadium en Nueva York. Uy, cuéntela. Cuéntela. Vamos a cerrar con esa que... A ver, perfecto. Imagínate que nosotros íbamos... ganándole al Santos, creo 2-0 o perdiendo 2-0, ese partido terminó 2-2 y me han hecho unos goles y había un negrito que siempre que se acercaba al arco con un balón, es no vais a poder hacer un gol a ese negrito y me golpeó una rodilla y entonces a mí me han hecho dos goles ya de entrada y yo con esa piedra. Y, ¿cómo se llama el entrenador López? El flaco López, cuando yo me tiro en el piso, le manda a Arcesio también, que se nos fue Arcesio Ruiz, y dice, anda a decirle a Pedro que si lo cambio, que si quiere salir. Y yo le dije a Arcesio, decirle a ese hijo de puta flaco que aquí no me saca ni la madre de él. Y fue Arcesio y le dijo así a López. Tal cual. Luis López. Y ese flaco López se orinaba de la risa. ¿Qué? Dice, me puteaste, viejo, me puteaste. Muy buena, profe, muy buena. Profe, usted es de los nuestros, usted de acá de Radio Melo, así, cuando uno va perdiendo hay que putear al que le está dando a uno. Profesor, nuevamente, muchísimas gracias. Familia, síganos. Esto fue Radio Melo, Fútbol Entre Amigos. Síganos en nuestro canal
de YouTube Radio Melo. También estamos en Instagram como Radio Melo 2020. Y si quieren seguir viendo de estas espectaculares entrevistas con verdaderas leyendas del fútbol, no dejen de ver nuestros contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Radio Melo con el grandísimo maestro, leyenda, Pedro Antonio Zape. Nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazos. Gracias. Adiós. Chao. Gracias, profe. Gracias.